Regresamos aquí a MCB en Guadalajara. Estamos en esta bonita tarde transmitiendo desde la Plaza de Toros aquí de Nuevo Progreso, aquí en Guadalajara, Jalisco, donde el día de hoy hace su cierre la licenciada Claudia Delgadillo. Yaní, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues la verdad es que vemos el gran afluencia de gente que está llegando a esta Plaza de Toros. Es impresionante la cantidad de personas que están reuniendo para este gran cierre de campaña por parte de la licenciada Claudia Delgadillo. La verdad es que es impresionante la multitud de gente que está viniendo a este evento. Sí, la verdad, felicitamos a la licenciada Claudia Delgadillo por el gran éxito que está teniendo este evento. Hay mucha organización y la verdad, MCB Guadalajara está contento con este evento porque hay una gran organización y la gente está muy contenta porque también va a haber rifas, regalos, música. Y hoy es el cierre de la licenciada Claudia Delgadillo, directora de Desarrollo Social. Pues, Levi, ¿cómo ves? Claro que sí, Mario, pues dentro de un momento más estaremos en la parte interior para llevarles todos los detalles que se están, todos los pormenores que se van a llevar a cabo dentro de esta Plaza de Toros. Bueno, pues en un momento más regresamos a MCB Guadalajara, la claridad de la información, y continuamos. Vamos para... Regresamos a MCB en Guadalajara y estamos aquí todavía en la colonia Cuauhtémoc Infonavit, en el centro comunitario ya de salida al gran cierre del evento de la licenciada Claudia Delgadillo, y estamos con Marisela Fernández Hernández. Marisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Mario, muy bien. Vemos que ya aquí está el camión repleto de gente que va al evento del cierre de Claudia Delgadillo, de la licenciada, hasta la Plaza de Toros. La verdad, vemos cuánta gente hay. Tenemos entendido que llevas más autobuses. Dinos de dónde, por favor. Sí, de aquí de Hermosa Provincia van dos camiones. De la Corona Betel, otros dos camiones que llevo. Y aquí dos camiones que van a salir. Un saludo, por favor, para MCB Guadalajara a todos. Gracias, gracias. Gracias, Marisela. Pues te felicitamos por tu gran trabajo. Y algo que le quieras mandar saludos a la licenciada Claudia Delgadillo, por favor. Pues felicitarla y agradecerle mucho por el apoyo que ha brindado para los centros comunitarios. Y una porra, ¿no? Para ella. Una porra, por favor, para Claudia. Muy bien. Para MCB Guadalajara, Mario Cruz Benítez y Levi Arenas, aquí ya saliendo para la Plaza de Toros, donde se va a llevar a cabo el evento del cierre de la licenciada Claudia Delgadillo. Pues muchas gracias y que sea un buen evento. Gracias a todos. Adiós. Okay, seguimos, buenas tardes. Seguimos aquí en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Vamos a entrevistar a una chica. ¿Sabes, chicas? Una porra para Claudia Delgadillo. Felicitamos a Claudia Delgadillo por este evento tan maravilloso. Porra, a ver, una porra, anímese con una porra, pues. ¡Maravilloso! ¡A la sin bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! Listo, pues. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos en este evento, Mario. Adelante. Presencia de la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Leticia Hernández Rangel.
su Isadaí Acosta, que también nos acompaña. Y ustedes saben que Guadalajara con ellas y nuestro gobierno también. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar en este programa del mega cierre del Viernes Social para ellas, porque este evento es especialmente para ustedes, porque ustedes son lo más importante que tenemos en Guadalajara, las mujeres hermosas de Guadalajara. Y queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades, de todos los invitados especiales, pero principalmente de todas las bellas mujeres que están en esta Plaza de Toros. Muy buenas noches. A continuación escucharemos a la Secretaria de Desarrollo Social de este ayuntamiento, la licenciada Claudia Delgadillo González. Muchas gracias. Bueno, señores, señoras, jóvenes que me acompañan en este evento, ustedes saben que yo soy una mujer de una sola pieza. Soy una tapatía orgullosa de mi partido y del presente revolucionario que estamos viviendo. Quiero agradecer a todos aquellos que creyeron sin haber visto, aquellos que han confiado en mi palabra y hoy pueden mirar conmigo el camino que hemos recorrido en esta travesía de 1 año, 10 meses en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahí están las obras que hablan por sí solas, los árboles que hemos plantado, las escuelas que hemos remodelado, pero sobre todo, ahí está la mirada de nuestros abuelos, aquellos ancianos que ya están con su familia, hombres y mujeres que nos dieron todo y que hoy viven con dignidad en los últimos días de su vida. Nací para servir. Servir ha sido y seguirá siendo mi vocación. Más allá del puesto o cargo, la vocación de servicio ha distinguido mi carrera profesional y, por supuesto, mi carrera política. Al dejar la Secretaría de Desarrollo Social, estoy segura que la tarea que me fue encomendada ha rendido buen fruto y terminará por florecer aunque yo ya no esté al frente. Guadalajara es una ciudad genuina, con un legado e identidad y con una continuidad moral en nuestro pasado y en nuestra vocación. Tenemos historia, tenemos cultura, tenemos raíces y, por supuesto, muchos frutos. Ante la nueva realidad, tenemos que reafirmar nuestra convicción con el respeto al derecho, la responsabilidad y la justicia social. Más allá de las prisas o ansias, la democracia tiene que arraigarse cada vez más como cultura, como una práctica que destierre cualquier forma de autoritarismo. La participación ciudadana no solo la legitima el poder, sino que va más allá de la estabilidad y la eficacia. Así lo pude constatar en el tiempo en que estuve en la Secretaría de Desarrollo Social. La institución necesita poder. Necesita poder para servir, y la sociedad necesita poder para poder exigir. Hoy la sociedad ha aprendido a convivir
con muchos colores, diversas ideologías, es una sociedad más madura, una sociedad más crítica. Hoy la sociedad no tiene miedo a elegir. Por eso precisamente la tarea de quienes servimos es más expuesta que nunca. Amigos y amigas que hoy me distinguen con su presencia, esta plaza ha escuchado durante muchas tardes la voz de quienes disfruten la fiesta brava. Hoy, esta monumental plaza de toros ha reunido las voces de quienes han sido escuchados. Aquí están las gargantas de aquellas familias que han creído en nuestro trabajo, en nuestra promesa, en nuestro compromiso. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en estos últimos años donde he recorrido mi vida en la política al lado del presidente Jorge Aristóteles. Y por supuesto, le doy gracias por la confianza a mi presidente Jorge Aristóteles Sandoval. Y les quiero comentar algo, ya para finalizar. Cuando uno deja los cargos o cuando uno termina un ciclo en la vida, es como cuando uno termina de leer un libro. Es inevitable llegar a la última página, pero hay que llegar. Esta tarde concluye un libro que hemos escrito toda la plaza juntos. Escribamos ahora diferentes páginas. Escribamos la historia a la cual ustedes pueden sentirse orgullosos y supuestamente, y por supuesto, nuestros hijos lo van a estar de nosotros. Estamos aquí para servir, esa es nuestra vocación, y con eso vamos a lograr futuros triunfos y éxitos para mi partido, el Revolucionario Institucional. ¡Gracias! Despidamos con un fuerte aplauso y agradezcamos a la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Claudia Delgadillo González, todo su trabajo, todo su esfuerzo y estas palabras que nos dedica. Que escuche ella el cariño que todas las mujeres de Guadalajara le tienen. Y a continuación, escucharemos las palabras del presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Muy buenas noches, en verdad, muy contento del día de hoy poder compartir con ustedes, con las mujeres de Guadalajara, que es lo más hermoso que tiene Guadalajara, pero es a quien más confianza le tenemos. Este gobierno se la jugó con las mujeres de Guadalajara. ¿Por qué este gobierno, creen ustedes? Creen las tapatías madres de familia, mujeres que luchan a diario por un mejor futuro, que no les interesa el más mínimo obstáculo para superarlo cuando tienen
que formar, cuidar y darle de comer a sus hijos. Cuando en la casa, al seno de la familia, llevan ustedes la gran responsabilidad y por supuesto también sé que llevan en muchas ocasiones los pantalones de la casa. Porque es la mujer tapatía la que fundó Guadalajara. Es la mujer tapatía la que es sinónimo de lucha, de esfuerzo, de honestidad, de trabajo. Porque entendemos que apostarle a la mujer es apostarle a la familia, es apostarle a construir una mejor sociedad, una mejor ciudad. Porque ustedes son las encargadas de no solamente atender la casa, a los hijos, porque ahora ustedes han superado muchos obstáculos y se han empoderado en la vida de la comunidad tapatía. Hoy hay más mujeres en los cargos de gobierno, hoy hay más mujeres en puestos altos, en los comercios, en las empresas. Hoy la mujer juega un papel más destacado. Pero el día de hoy, en esta reunión con las mujeres de Guadalajara, a las que se recorrió a las distintas colonias, apoyadas por el programa Viernes Social con ellas, debo decirles que no estoy conforme todavía con lo que hemos hecho, que falta mucho por hacer por las mujeres, que no puedo admitir que Jalisco y Guadalajara sea el que ocupe el deshonroso primer lugar en violencia contra las mujeres. Tenemos que unirnos y trabajar muy duro para que no sigan siendo violentadas en sus casas. Tenemos que trabajar y unirnos muy duro para que tengan más oportunidades y mejores condiciones de vida las mujeres en Guadalajara. Por eso, no basta con todo el apoyo que les dimos en guarderías. Superamos casi en 200% el apoyo para que ustedes puedan tener sus hijos bien cuidados y bien seguros. No basta con todos los créditos que les dimos para que pudieran abrir un negocio. Necesitamos que sientan todo el apoyo de nuestro gobierno para que ustedes sepan que no están solas. Que donde haya una mujer violentada, donde haya una mujer que crea que no tiene una puerta que se le abra para ir a darle de comer a sus hijos, quiero decirles que ahí estaremos con ustedes, que estaremos a su lado ofreciéndoles garantías y oportunidades para que se capaciten, para que puedan abrir un negocio, para que puedan obtener un buen crédito con el más bajo interés y para que puedan tener un mejor ingreso y así superarse y salir adelante. Eso es lo que aspiramos a tener: una mejor ciudad, un mejor futuro. Porque repito, apostarle a la mujer es apostarle al mejor futuro y a la mejor calidad de vida de todas nuestras familias. Hoy no me resta sino reconocer el gran esfuerzo y la labor que se ha venido desempeñando en la Secretaría de Desarrollo Social, dignamente dirigida por una mujer como Claudia Delgadillo, donde la mayor parte de quienes conforman el gobierno, por ejemplo, aquí está Leti, la mayoría o la mitad son mujeres. De diputadas cada vez hay más diputadas mujeres y necesitamos que los gobiernos, los congresos donde se toman las decisiones, cada vez haya más mujeres para que se tomen las mejores decisiones por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hijos. No me resta sino decirles que el día de hoy quisimos tener este encuentro abierto con toda la gente a la que hemos visitado en los distintos rincones, en las distintas colonias de Guadalajara, desde Miravalle, Polanco hasta Huentitán,
desde el oriente, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Santa Cecilia, Oblatos, La Moderna, a todas las colonias que recorrimos, porque hicimos un compromiso que no íbamos a ser políticos solamente de discursos y gobernar desde las oficinas. Dejamos el escritorio y la oficina para salir a la calle donde de verdad están los problemas, para escuchar y atender a nuestra gente, para escuchar y apoyar a nuestras mujeres, para que podamos tener entonces gobiernos más sensibles y gente más participativa. Al día de hoy casi estamos cerrando este año y créanlo que estoy seguro que habremos de seguir adelante, siempre y cuando sigamos contando con el apoyo y con la confianza de todas las mujeres de Guadalajara. Muchas felicidades, gracias, y les reiteramos que seguiremos trabajando por ustedes, por sus familias y por nuestros hijos. Agradecemos las palabras del presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Que escuche el cariño que le tienen al presidente municipal de Guadalajara. Las mujeres de Guadalajara quieren al presidente municipal. Felicidades, Claudia Delgadillo. Son gran Flores Carrillo. El día de hoy. Número de folio 5558. Ya se alejó de lo que viene siendo. Y la última vajilla para el número. Delgadillo está entregando ya los 6467. Pues Carlos Castellano Reyes. Muy bien, dijo última vajilla de esta tarde. Sí, la verdad. Y felicidades. Claudia Delgadillo. Felicidades, maestro Aristóteles. Para están haciendo folio. Un gran trabajo aquí en Guadalajara. Muchas felicidades. Bueno, pues nos vemos. Rosalena López en Guadalajara. Presentes en la regidora de Delgadillo. Otros tres. Nos va a ayudar la regidora Lenín. MCB Guadalajara, la claridad de la con información. Tres. Hasta luego, que tengan buenas noches. Juegos de vaso. Miriam.